En el primer audio de esta noche, miércoles 1 de diciembre, ya en hora de la noche, para que tengan un dulce sueño y una feliz noche, la familia Rosario, Miguelón con ustedes. Escuchen esto bien, familia. Para el señor José Canadá y el grupo de los Pirámides, confabulado con la Central del Derecho y el doctor Johnny Puerto Real Reyes. Aquí te voy a mandar, José Canadá, y para personas que salieron a hablar hoy, la segunda prueba. Tú me diste un plazo de 48 horas, el cual yo no estoy obedeciendo porque tú no eres un juez ni eres un magistrado, pero lo voy a hacer por la familia. La segunda prueba es la querella en la cual yo estoy vinculado inocentemente y pagando cosas por mí y por otro. Porque ¿cuál es la responsabilidad de un hombre serio? Ir a dar la cara por él, no dejar que otro pague un yugo donde no le corresponde y donde todo el mundo sabe aquí que yo he querido siempre el bienestar para esta familia. Aquí le voy a mandar esta prueba para que la guarden y como usted es José de Canadá o donde usted quiera llamarse, que usted está, que uno no sabe cuáles son sus actividades, qué negocio usted tiene, qué tipo de empresa, porque nunca lo ha dicho. Siempre viaja aquí al país, no sabe quién lo está financiando a usted, no sabemos qué sector, si es la Barrigol o hay una componenda entre usted y el abogado, no sabemos qué tipo de contrato ustedes tienen, porque nunca lo ha publicado, pero se ha mostrado un defensor. Lo voy a responsabilizar a usted, porque como usted lo hizo públicamente, también yo lo responsabilizo a usted. Y aquí hay organismos competentes que a través de audio y amenaza que hace una persona como la que usted hizo hoy contra mi vida y no atentando contra mi vida, porque el que sale a buscar oro tiene que entregar su vida. Yo soy de una tierra muy comprometida con la lucha. San Juan de la Maguana enfrentó la oligarquía yanqui y a los haitianos y a muchos invasores más de 16 veces en guerra. Cuando el país no sabía de guerra, San Juan de la Maguana salió al frente y lo enfrentó y luchó y defendió la patria dominicana. Yo con la valentía de Dios, el coraje de David y la paciencia de Job, voy a aclararle todo esto a la familia Rosario. Entonces aquí le dejo por esta noche, le voy a dejar la querella, el link donde toda la familia va a tener acceso a ella, la puede abrir para que vean toda parte de lo que le estoy diciendo. En unos audios anteriores le mandé fotos de la vinculación con que tiene el doctor Puerto Real con todos los partidos entramados del sistema. Ha participado con todo y ha colaborado con todo. Esa es mi posición y esa es la verdadera verdad de la familia. Aquí todos queremos una solución, pero una solución ya. Bien, en el nombre de Dios. Porque esta es una familia cristiana, una familia creyente en Dios, que ha sido masacrada, pero en el nombre de Dios tiene que ser liberada. Y llegó la hora. Buenas noches. Atención y buenas noches a la familia Rosario, familia que ha sido masacrada, maltratada por personas que decían que iban a defender esta familia y al final lo que hicieron fue que se lucraron y abusaron de cientos de infelices que no tenían ni para comer. Responsablemente Miguelón le habla. ¿Por qué digo que no tenían para comer? Porque fueron muchas las veces que yo fui a Cotuí. Yo llegaba allí con 50 mil pesos un viernes y regresaba un domingo en la tarde con 2 mil y 3 mil pesos en los bolsillos, porque me daba lástima de la situación de la que estaba pasando
la familia Rosario. Yo viví todo eso en carne propia. Leoncio Fabián Rosario y Margarita Amparo, que Dios lo tenga en su gloria, dos luchadores de la familia Rosario, que era en su casa que yo dormía con esa gente. Y por la memoria de esa persona, en el nombre de Dios, yo voy a defender esta familia. No importa por más amenaza que me estén haciendo, porque ya lo están haciendo, principalmente el señor José Canadá, que es uno de los voceros, que la familia se pregunta, ¿dónde salió este hombre? ¿A qué actividades se dedica? Él dice que está en Canadá, nadie sabe dónde está. ¿Cuáles son sus operaciones en la familia Rosario? ¿De dónde saca el dinero para financiar y hacer actividades y decir que va a hacer cosas? Entonces, yo le quiero en esta noche dejar claro al señor José Canadá y a la banda organizada de todo lo que están organizando en el tema de la pirámide, de la Fundación Global o Banco Global, como usted quiera llamarle, que las autoridades internacionales tienen que tomar carta en el asunto y la familia Rosario de ver esta posición muy seria. ¿Por qué seria? Tienen un cebo, te están dando un supuesto código que no sirve para nada, porque el código es el mismo número de cédula que tiene la persona. Te lo dan gratis. Y por otro lado quieren que los 45 mil miembros de la familia, la cantidad que sea, se inscriba en ese disparate de Fundación Global, comprando acciones, supuestamente vendiéndole un sueño que por ahí es que van a pagar. ¿Qué van a pagar? Pero aquí en República Dominicana hay muchísimo banco y también hay banco internacional, porque hay que hacer un banco nuevo para pagar. ¿Qué cuento es ese? Que hay que durar 3 años organizando a la familia de nuevo, 4 años, para después salirle con una historia, después que inventen y cierren eso, entonces va a hay que seguir otro cuento. Entonces ya la familia abrió los ojos, la familia está claro, la familia despertó. Atención al excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona. Lo están vinculando a que usted le está dando protección al abogado que hoy se encuentra sub judice de la justicia, el doctor Johnny Portorreal Reyes, de que usted lo está protegiendo y el Ministerio Público. Entonces, no creemos en esa protección. Sí entendemos que el Ministerio Público no está haciendo su trabajo. ¿Por qué no lo está haciendo? Para la prueba es un botón. La oficina sigue operando y siguen haciendo todas las artimañas de engaño y de confusión a ciertas personas aquí en la familia. Entonces, para aclarar la cuenta y en cuenta clara, yo le dije a la familia que con el tema de las 102 personas, el cual yo hice ese trabajo para los bancos internacionales, esas informaciones y esa prueba que yo tengo, yo la voy a depositar en el tribunal. Ya hay varias autoridades que están resguardadas esa prueba para que la presenten en su momento en el tribunal. La familia tiene que tener un poquito de paciencia porque todo está saliendo a la luz y yo voy a hablar todo. Así es que responsabilizo a cualquier cosa que me pase responsablemente al doctor Johnny Portorreal y a todos los voceros que me han llamado en privado en el día de hoy, en el día de ayer, para que deje de hablar. Y no voy a dejar de hablar. Me voy a reservar los nombres de algunas personas que me llamaron en forma de consejo, pero no es verdad que yo voy a dejar de hablar. La familia tiene que seguir conociendo la verdad, porque llegó la hora de que tenemos que llegar a un final feliz, y es el final del desembolso, del pago, de la herencia, de Banco Internacional y de todo lo que sea de dinero que se le entregue a esta familia. Así es que, familia, estén con el ojo visor y pendiente a cualquier situación, porque aquí no vamos a seguir aguantándole maltrato a nadie. Los acuerdos, vuelvo y reitero, se deben de hacer, pero es en los tribunales. Y los actores principales y todo lo que colaboramos para que esto sea posible,
tenemos que vernos la cara ante un juez para que la familia vea con la transparencia que yo siempre he querido que esto se haga. Si llegó aquí la cantidad de dinero que llegó, hay que presentarla bajo un documento oficial para que la familia sepa qué fue lo que llegó. O sea, tenemos que ser serios, no de palabras, sino demostrarlo con hechos. No le voy a fallar. Soy responsable de lo que digo, lo voy a demostrar con documentos y con toda la prueba que la familia requiera que sea necesario. Pasen buenas noches, que Dios nos ilumine a todos y que la bendición de Dios nos acompañe y que podamos salir rápidamente de esto porque ya no se aguanta más. Bendiciones, familia Rosario, que Dios nos ilumine a todos y a todas. Muchas gracias.